más que nada para que el alcalde viniera a ver los arreglos que la municipalidad hizo. Lo que pasa es que hace un tiempo atrás atendíamos en otra parte que era muy chiquitita y bueno, acá tenemos más espacio, estamos más cómodos, tenemos 15 niñitos y estamos bien contentos porque es mucho mejor las condiciones que tenemos acá de las que teníamos allá abajo. No, súper bien, pues se le agradece porque aclaró hartas dudas, lo apoderaba igual. Querían agradecerle por el gran trabajo que hicieron acá y no, súper bien, agradecida. Sí, mira, nosotros estamos primero muy comprometidos con Santa Virginia. Es una localidad que por mucho tiempo y por años ha solicitado un jardín infantil que sea concreto. Siempre se ha arrendado una casa, ahora están trabajando en la sede social, que gentilmente los dirigentes aceptaron que los niños pudieran venir acá porque en la casa que tenían anteriormente estaban en muy malas condiciones. Y también hay un compromiso, ¿no es cierto?, de construirle un jardín infantil que sea concreto, que ellos puedan, ¿no es cierto?, tener todas las condiciones para poder hacer clases, pero lamentablemente por muchas políticas que van cambiando se van exigiendo más estándares de calidad y por lo tanto los metros cuadrados que entregó la Junta de Vecinos como dato para el jardín infantil hoy día no cumplen, ¿no es cierto?, las dimensiones que le está pidiendo la Junji. Por lo tanto, nosotros vinimos a dar la cara en primer lugar para poder, ¿no es cierto?, hablar con la verdad. Los apoderados vamos a pasarle los antecedentes en el municipio, tal como lo dijimos, como el tema del comodato y otro. Y también en la reunión salieron otros temas, que como por ejemplo la posta, que al final abarca toda la comunidad en general, y otros temas que son de interés para toda la comunidad de Santa Virginia y alrededor. Bueno, ellos nos han invitado para poder despejar una cantidad importante de dudas que ellos tienen, que está relacionado con su jardín, ya que ellos han pasado en arriendo de casas y buscando una forma, porque este jardín no está considerado, es un jardín familiar que no está considerado dentro de las políticas prácticamente donde el Ministerio de Educación puede ayudar, y a ellos les preocupa porque nosotros presentamos un proyecto hace ya 4 años y no había resultado, donde hoy día están exigiendo nuevas medidas del terreno en el cual eso querían de ellos que se le pudiera despejar esa situación. Vamos a trabajar en conjunto para pedirle a la Junji un jardín, ya de que ellos nos han una sala de cuna, y ellos nos están pidiendo hoy día de que en conjunto podamos solicitar esta sala de cuna, porque ellos tienen su diagnóstico, que son más de 20 niños que hay aquí en la localidad, en consecuencia que las estadísticas que tiene la Junji son menores. Vamos a trabajar en eso, y lo otro que me han planteado es el tema del transporte escolar, que ellos me están pidiendo transporte para llevar a los niños de enseñanza media desde Los Perales hasta Illapel.